Barcelonistas, sean bienvenidos a Estación Blaugrana. Qué locura la que se vivió ayer en el cierre de mercado. Pero ya el Barça tiene plantilla cerrada y tenemos dorsales con una muy grata sorpresa con la 10, pues el heredero de esta camiseta será Ansu Fati. Esto es algo que pedíamos muchos. Si hay alguien que pueda heredar o portar la 10 y que nos transmita ilusión es Ansu Fati. Será muy difícil llenar el vacío que deja Messi, pero repito, es ilusionante ver a Ansu con la 10. Un jugador con proyección, se le augura un buen futuro dentro del campo y lo mejor es que viene de la Masía y es un jugador de la casa. Pero repasemos los otros dorsales como quedan. Nuestro capitán sin gafete Ter Stegen sigue con el 1, el 2 es para Dest, el 3 sigue siendo para otro de nuestros capitanes Gerard Piqué, 4 para Araujo, 5 para el primer capitán Sergio Busquets, 6 para Ricky que esperemos que tenga minutos a pesar de Koeman, 7 para Dembélé que debe ser esta su temporada y su momento, 8 para Pjanic, ya ni modo se queda, 9 para el Rey León Memphis, 10 para Ansu, 11 para Yusuf Demir, otro jugador muy ilusionante, 12 para Braithwaite Nazario, 13 Neto, 14 Coutinho, que es hora de que por fin responda, 15 Lenglet, 16 Pedri, que es una realidad más que una promesa, Luke de Jong con el 17, fichaje de última hora, 18 para nuestro cuarto capitán Jordi Alba, 19 para Kun Agüero, 20 para el tercer capitán Sergi Roberto, 21 para el dueño del medio campo del Barça Frenkie de Jong, 22 para el plurifuncional Mingueza, 23 que nadie lo quiere ver, Umtiti. Eric García en su regreso a casa portará el 24 y por último el 26 con Iñaki Peña. No sé ustedes, pero a mí la plantilla me parece buena y se tiene la oportunidad de jugar como equipo, pelear por la Liga, Copa y poder dar la cara en Champions. El único problema será Koeman porque tengo claro que si la plantilla estuviera a las manos de Xavi o Luis Enrique, sería el doble de ilusionante. Perdónenme si peco demasiado de optimista, pero esta plantilla me ilusiona, sobre todo porque somos el Barça, tenemos que levantarnos, dejarnos de lloriqueos, derrotismos y apoyar. También exigir porque esta plantilla puede dar para más a pesar de Koeman. Bueno, hasta aquí el video de hoy, comenten qué piensan de esta plantilla, dejen su like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales que se las dejamos en la descripción. Esto ha sido todo de mi parte, ¡visca el Barça!